Hola a todos, bueno hoy estoy en Zarajó, os voy a enseñar las velitas, estas que tienen un precio de 9,99, las grandes, perdón, de 5,99, 9,99, no sé dónde lo habré visto, y luego estas más pequeñitas que tienen un precio de 3,99. Bueno, las vais a ver de verdad, de todo tipo, ya las iremos viendo a lo largo del vídeo. Luego vi todos estos marcos que los vais a encontrar en diferentes medidas y que tenían un precio de 19,99. También es verdad que bueno, pues según va variando el tamaño, eh, también va variando el precio. Tienen marcos, como os estoy enseñando y como veis por aquí, de todo tipo. Este es bueno, pues otra, otra fragancia de vela. Tienen un montón, como estáis viendo, y en diferentes colores para que también os combinen. Estos marcos de fotos tenían también un precio de 19,90, pero varía también pues, según el modelo. Bueno, luego también vi este marco que tenía un precio inferior, por eso os decía que os fijéis bien en el tamaño y en el modelo, porque luego bajan también el precio, depende de, bueno, del tamaño. Luego, estos dos jarroncitos craquelados tan bonitos que los tenían en dos tonos, a 7,99, tenían ese beige y este marrón. Tenéis velas también cilíndricas, como las que habéis visto en la derecha, de muchos colores. Y bueno, luego tienen de este tipo que tenían un precio de 4,99. También vais a encontrar candelabros y jarrones de todo tipo. Los jarrones los vi desde 17,99 aproximadamente a 25,99. Hemos visto esos eh, verdes irregulares. Desde 29,99 vais a poder encontrar mantas de todo tipo y de verdad es que son tan gustositas, son tan calentitas y en todos los tonos. Eh, también vi que, bueno, eh, desde 19,99 aproximadamente vais a poder encontrar un montón de fundas, de cojines. Bueno, hay de todo tipo, la verdad. Bueno, mirad estos cojines en color camel, esos en el, con estampados florales. Luego me encontré también estos zuecos de fieltro que, si no recuerdo mal, aunque no lo ponía y luego lo, lo pregunté, 19,99. Colchas mantas súper bonitas en colores neutros que tanto me gustan. Encontré estos micados, ¿cómo olían? Bueno, cuestan 17,99, chicas, pero es que huelen a de magnolia, peonía. Eh, bueno, de verdad, qué olor más agradable. Y además son eh, tienen pinta de ser de los que perduran, ¿sabéis? Bueno, esta funda nórdica con estampado floral, que bueno, eh, tenían al lado como la combinación, sábanas bajeras en color blanco, que le va genial, y todos estos cojines, me gustó el rostro. Bueno, te seguimos con los cojines, pero con esos estampados más naturales, que me gustan a mí mucho, sábanas bajeras y de todos los tonos, combinan perfectamente, ¿eh? ellos las tienen combinadas todos en el mismo lugar, el mismo estampado de antes de la colcha en cojines. Estos jarroncitos que sabéis, pensé en echarle alguna esencia, la verdad. Eh, luego, bueno, mantas vais a encontrar de todo tipo, de lana, de hilo. A ver qué más vemos por aquí. Este cojín también con estampado floral. Luego por aquí esas zapatillas de fieltro, esos tuecos. También así de pelito, que parecían súper calentitas, tipo mocasín, como las que estáis viendo, muy originales. ¿eh? De pelito que estáis viendo por aquí, o efecto pelo, también de, depende de 22,99 a 25,99 de borreguillo, bueno, es que de verdad, luego había también cruzadas, luego de este estilo, muy calentitas. Bueno, estos tuecos que los tienen en todos los, toco, los tonos, perdón, de fieltro, tienen un precio de $19,99. Tienen una suela, pues eso de zueco. Me parecieron que estaban muy bien. Luego tenéis estas fundas nórdicas con esas sábanas que van a conjunto. Y bueno, luego a lo mejor les ponemos una sábana bajera lisa y queda muy bien también. Eh, las mantas estas de $29,99 las tenían en todos los tonos. Las mantas está, por ejemplo, también en color camen, la tenían también en blanco. Todo lo que veis por aquí os voy a enseñar ahora es combinable entre sí. Es decir, si compráis esta funda nórdica, por ejemplo, eh, se puede combinar con estas eh, sabanas en tono liso, que es lo que os decía antes, para no recargarlo tanto. Pero también tenéis las fundas nórdicas, a mí me gustan mucho en color blanco, porque mmm, dan como, de verdad, un aire como muy limpio y muy fresco a la estancia donde las coloquéis bueno luego vais a encontrar velas de muchos colores para poderlas ajustar bueno pues a ese ambiente donde las queráis poner tenéis estas que son decorativas pero también las tenéis eh, con fragancias hay unas que huelen a miel de verdad que las tenéis que ver y otras que encontré también que olían a madera que esas también me encantarán junto con las de miel Aquí os estoy enseñando algunos marcos que varían desde los 9,99 a 19,99. Y de verdad que no podemos negar que Zara Home es una pasada para decorar de verdad nuestra casa, porque bueno, ese estampado de cebras es tendencia, como eh, bueno, pues todos los estampados secuestres que también lo serán. Pero tienen un gusto porque todo combina. Fijaos en esta sábana, por ejemplo, en color eh, marrón o chocolate, y está en blanco, y veis que le va perfectamente a ese estampado. Estos cojines en blanco y beige. Todo como muy dulce y muy minimalista, en tonos muy suaves, esas mantas. De verdad que os quería grabar todo, entonces vi estas mantas que tenían un precio de 19,99 en todos estos tonos. Digo, los tengo que enseñar. En ese eh, verde que estáis viendo en diferentes tonos, lo tenían en rosa palo, en gris, esa manta en azul, eh, salmón, en beige. Bueno, luego combinada con todos esos cojines perfectamente. Bueno, me encantó esta mesa con las novedades de los adornos de Navidad. Mirad qué bonita, qué estrella más bonita para colgar en el árbol. Es que había de verdad cosas tan bonitas, tan delicadas, velas que eran campanitas, estrellas, bolas de todo tipo, craqueladas, de cristal. Ay, esta me encantó del árbol, ¿no? Chicas, yo con lo del tema de la Navidad no puedo venir aquí porque es que me encanta todo. Mirar las piñas, bueno, todo claro, es que decoras un árbol de Navidad con esto, tienen un gusto tan exquisito, luego mirad esos ositos, ahí de verdad los renos, palomas, había de todo que parecía como de cristal para decorar el árbol, es que un árbol con todo eso es otro árbol de Navidad, de verdad, es, es, es diferente. Bueno, hay portabela, bueno, lo que os he dicho antes, las bolas de cristal tan bonitas. Eh, bueno, luego había corales, como estos que estáis viendo. Bueno, en ese verde y os voy a enseñar el blanco que me encantó que está aquí también para ponerlo en el árbol. Súper, súper bonito. Eh, también había unas estrellas por ahí. De pronto estoy en la sección de baño porque os quería enseñar las toallas, que las tienen también en un montón de tonos y son de muy buena calidad. Mirad aquí para poner las toallitas. También dosificadores, que no os vayáis a pensar que son muy caros. O sea, no, no son tan caros y la verdad, oye, en mate, pues los podéis ajustar. Bueno, las perchas son muy sencillitas, pero a mí me gustaron mucho, son como todos, uy que se me cae, sorry, es lo que tiene, bueno pues grabar con una sola mano, 9,99 costaban las tres, hay de todo tipo, veis, de este tipo que luego tienen la maderita abajo, sabéis que estas de pinzas me llamó la atención, pues que agarran bastante bien, que normalmente las compro y se me cae luego el pantalón cuando son más de dos, pero estas la verdad que agarraban bien, también en blanco, que me gustaron. Sabéis que me gustaron muchísimo los tonos discretos de las toallas. Eso os parecerá una tontería, pero no me gustan los colores así como muy extravagantes en el baño. Me parece que estos tonos así como más cálidos pues son más bonitos. Ese salmón me gustó mucho. Mirad qué azulito, qué verde, turquesa, pero clarito. Y luego tenían un violeta así, pero como muy suave ese verde. Os quería enseñar todos los tonos para que veáis, bueno, pues todos los que hay. Y donde voy os prometo que me persiguen las mariposas blancas. Todo me lo encuentro con mariposas blancas. Bueno, pues entonces dije: voy a enseñar estos vasos de mariposas blancas, porque donde voy siempre aparecen, no me contéis por qué, grabados, me aparecen cuando voy a dar una vuelta. Mirad qué tarro para la miel, es que me recordó, no sé por qué, a ni de pu, pero ¿quién no quiere tener un tarro como esos de miel, de verdad? O sea, qué pasada. Seguimos con las mariposas. Mirad qué vasos más bonitos, en ese tono granate copas de todo tipo, grabados de flores. Estos vasos me encantaron, los de flores me encantaron, la verdad, porque es una flor como muy chiquitita. Bueno, más copas, más vasos de cristal. Continuamos con esos vasos de cristal que había de verdad de todo tipo. Mirad qué cookies estas tazas chiquititas, también de, eh, bueno, pues copas pequeñitas, más grandes, de todo tipo. La verdad es que mirad, por ejemplo, estos vasos con esos grabados de hojas, manteles con estampados de flores y unas vajillas de verdad. ¡Ay, qué bonitas son! ¡Qué platos más bonitos! Mirad esas jarritas de leche. Que no quiere invitar a alguien y ponerle una jarrita de leche de este tipo. Las vajillas las vais a encontrar con un montón de estampados, pero también en liso. Bueno, vais a encontrar aceiteras y vinagreras como las que acabáis de ver de cristal, manteles de todo tipo de estampados, de tejidos, copas y vasos, tazas de cristal. Ahora os voy a enseñar unas copas que bien mate, en color blanco. Estas me las tengo que comprar, sí o sí. Esas copas las tenían en el negro, pero oye, a mí me gustaban muchísimo más en blanco. Mirad que estampado así como de peces, qué divertido, ¿verdad? La copa y los vasos. Vasos de los que ahí estoy yo, la que tal, no, no me he dado cuenta, lo siento que había salido ahí. Bueno, luego en azul, que también me parecieron muy divertidos, los queréis comprar también eh, de tres en tres, los tenéis también. Son como oh, más baratitos, luego manteles individuales, que veis me gustaron mucho, pero también los vi luego como un color topo, estos que me gustaron. Bueno, luego encontré todo esto que estáis viendo por aquí. Es que os quiero enseñar tantas cosas. A ver, por ejemplo, aquí las vinagreras y aceiteras, que, que bueno, que os dije antes y que eran de cristal y la verdad estaban bastante bien. Este escurridor me recordó a una vez que fui a un restaurante en Italia en Salerno y la mujer hacía la pasta casera y nos lo escurría en uno, en uno parecido, en uno similar. Me gustó mucho recordar a Italia en eso. Bueno, luego tenéis espumaderas, mirad en blanco mate, que quedan genial en la cocina, colgadas. De verdad, aunque no las utilicéis, pero ya solo colgadas, quedan genial. Ese escurridor que tantos recuerdos me trajo, eh, un rallador de queso, pero muy bonito, botes de cristal. Y si nos vamos de picnic, nos llevamos este cesto. ¿Qué os parece? Es genial, ¿eh? A mí me gustó mucho. Tiradores vais a encontrar desde 2,99 a 7,99 aproximadamente, metálicos, eh, de cuerda, en forma de nube, de corazón, de estrellas. Bueno, anda que no tenéis tiradores, los necesitáis para elegir. Y aquí encontré justo lo que necesitaba, unas eh, cortinas con un tejido natural. Las encontré por aquí. Las tenéis tanto en blanco como estas, que son las que me interesaban para mi habitación y la verdad es que eran genial y tenían bueno pues eh, tonos muy neutros que es lo que me gusta a mí para el dormitorio eh, que sea todo como muy minimalista y que me dé como mucha paz todo así en blanco en beige y con tejidos naturales bueno y terminamos con este mueble que me había dejado de navidad pero que también os lo quería enseñar bueno hoy ha sido una novedad ¿eh? esta sección de Zara Home, pero tenía tantas ganas de entrar y enseñarosla bueno espero que os haya gustado nos vemos muy pronto en otra tienda ya sabéis por aquí por Madrid besitos de colores